Por su parte, el presidente de la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos, Pedro Irene Maimí, afirmó que la huelga en esa corporación es inevitable. La AAA es una de las 52 que existen en el gobierno y representan a un 30% de los empleados públicos del sistema. Desi Sánchez tiene más detalles. Contrario a las órdenes impartidas por la secretaria de la Gobernación, Ingrid Vila Biaggi, los directivos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no se han acercado al sindicato para buscar el diálogo. Pero si así fuera, no habría una negociación. Un proyecto de ley que tú sentarte a negociar algo en base a un proyecto que todavía no se ha convertido en ley, pues podría ser contraproducente. Según el presidente de ese sindicato, ellos ya negociaron parte de sus beneficios, lo que generó economías de 60 millones de dólares a la corporación, razón por la cual no tienen la intención de continuar reduciendo sus beneficios. ¿Cuáles fueron esas partidas? Bueno, hubieron unas partidas de unos beneficios que se le pagaban a la Unión. Hubo el día del cumpleaños que ya se dejó en una moratoria, el beneficio de la licencia con paga del Fondo del Seguro del Estado, eran 2 años, se bajó 1 año, o sea que la OIA ya hizo ese ejercicio. Las reducciones contempladas en la ley en el caso de acueductos traería, según Irene Maimí, una economía de 30 millones de dólares a la corporación. Eso contrasta, según el líder sindical, con los 552 millones de dólares en contratos que existen. Con reducir una parte de los contratos obtendrían más que lo que van a obtener con este proyecto. Y no tendría el impacto para la economía que tiene este proyecto. ¿Qué contratos son esos? Hay contratos de todo tipo, incluyendo muchos de funciones que hacemos los trabajadores de acueducto. Irene Maimí recordó que la nómina de empleados públicos se ha reducido considerablemente en los pasados años. Según el presidente de Servidores Públicos Unidos, Manuel Perfecto, para el 2007 había una nómina de 214 mil empleados públicos. Para el 2014 se redujo a 91 mil trabajadores, lo que representa una economía de un 37% en la nómina. Estos datos, según él, provienen de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Estaciones las hemos hecho los trabajadores. Y lo que le estamos diciendo al gobernador, mire a otros sectores que hay de contrato en las agencias y corporaciones públicas que puedan aportar también sin necesidad de seguir impactando a los trabajadores. Irene Maimí no tuvo comentarios sobre el diálogo que hubo entre varios sindicatos y Fortaleza porque dijo que desconoce los acuerdos a los que se llegaron. Pero esto no debe afectar, según él, la lucha sindical en las corporaciones. En San Juan, Daisy Sánchez, Las Noticias Univisión.